Es la primera vez que voy a hacer público eh, este detalle, porque hemos compartido muchos años de las grandes transmisiones deportivas de la oral deportiva, desde la década del 80, Marcelo. El gusto de tenerte en Tucumán. ¿Cómo estás? Bien, Omar, muy bien. Muy contento de verte, muy contento de estar acá en Tucumán. Sí, es verdad. Recordando, recordando lindas épocas, los interradiales, habernos cruzado en un montón de lados. Bueno, acá. En la década del 80 muchas veces, interradiales en Olavarría, Bahía Blanca y, y muchos lugares comunes, además la misma edad también, así que un placer un placer estar acá. ¿Lo bueno sale de la, de la década del 60? Eh, seguro, eh, fundamental. Eh, Diego Maradona. Sí, 1960 también, sí, sí, lo más grande, así que sí. El gusto de tenerte en Tucumán y un balance de la recorrida por Mendoza, por Rosario y este mensaje de cambio, ¿está llegando al fútbol del interior, Marcelo? Yo creo que sí, primero agradecerle muchísimo ayer a, a toda la gente de Rosario, esto me preguntaban, hoy cuál era el objetivo también de, del viaje de ayer también. Primero agradecerle, yo, yo soy una persona fundamentalmente en este momento que no tiene que ser agradecido de las personas que se han, que se han jugado un primer momento y fui a agradecerle a toda la gente ayer de Rosario y de Santa Fe. No pudimos llegar por el avión por una tormenta con toda la gente de Santa Fe, pero tener todos los votos eh, para, para el próximo jueves, los siete votos de, de la provincia de Santa Fe, a nosotros nos pone muy pero muy contentos. Eh, se han jugado un primer momento por este día de cambio en el fútbol argentino y se lo fui a agradecer a cada uno de ellos eh, y, y me gusta que estén que estén jugados en este proyecto y estuvimos charlando mucho con la gente de, de Rosario Central, con la gente de News, con el presidente de la, de la Liga Rosarina, con Mario Gianmaría. Eh, fue muy bueno con el presidente de Central Córdoba también. Un momento muy emocionante también estar con Guillermo Lorente, el presidente de Newells, cuando muchas veces dicen el, el trabajo que hacen los dirigentes, y muchas veces muchos somos cuestionados como dirigentes por un resultado deportivo. Yo digo que los dirigentes deportivos eh, dejamos muchas veces un montón de cosas y la gente por ahí no se da cuenta todo lo que un dirigente hace y el trabajo que, que le pone diariamente al fútbol y a la pasión. Eh, y uno tiene una gran pasión y, y para los dirigentes. Honestos, que trabajamos sinceramente con amor por nuestro club, como, como lo hacemos todos, eh, me parece que es muy importante el tiempo que uno también le dedica, le dedica a todo eso. Y las horas que deja de familia, eh, las horas de hasta por ir de su propio trabajo, las horas de, de, de sus hijos, de sus amigos, y hasta, hasta deja salud. Y ayer veía cuando charlaba con él y que se está recuperando una CV. La locura en la que hemos entrado muchas veces en el fútbol, con un clásico de Newell's y Rosario, no se puede jugar eh, hoy prácticamente eh, en, ninguna, en ninguna categoría, ni voleibol, ni, ni futsal, ni inferiores, con público, por los disturbios que hay. Y más allá de las dirigencias que son amigas, termina con una persona, con una CB, eh, con la casa pintada, porque me mostró el frente de la casa, la locura que se vivió después de ese clásico. Y creo que es uno de los dirigentes más valorables del fútbol argentino. Entonces digo, hay dirigentes hasta que dan la vida prácticamente por su institución. Y fue un momento muy emocionante estar en su casa, estar tomando mate con su familia, con su mujer, con sus hijos. Y la está luchando en este momento. Ese es el, el trabajo que uno tiene que reconocer del dirigente de fútbol. Para que uno cuando pueda salir de la Asociación de Fútbol Argentino, eh, pueda salir y le pueda preguntar también cualquier periodista o cualquier persona por por los logros y por el crecimiento y por las cosas transparentes que tiene que mostrar el fútbol. Y no que siempre cuando salgamos, siempre que tengamos que estar cuestionados o indagados, o por una cosa o por la otra, me parece que eso es algo que lo podemos cambiar. Eh, entonces eso es una forma también de agradecerle. Hoy estuvimos con la gente de Mendoza, eh, Pepe Mansur es un amigo personal y, y alguien que siempre ha mostrado un interés de cambio, de transparencia, de números claros y con el que ya venimos trabajando hace mucho tiempo con una idea de cambio y de, y de recuperación en los ingresos, en el control de gastos. Es una persona técnica que sabe mucho y, y fui también a agradecerle ahí, a, a charlar con, con el asambleísta de San Rafael, con Alberto Pérez, que es una persona muy cercana también, eh, y poder estar con la Liga Mendocina, que me decían, la verdad nos sorprende que nosotros no tenemos votos y vengas acá a saludar y estuve charlando con uno por uno y viendo también lo que es el formato del Federal A, el Federal B las necesidades de los clubes, eh, el ingreso que tienen, eh, los recorridos que hacen casi imposible de pagar para los clubes, cómo llegan a, a sus provincias un día martes y tienen que jugar por ahí eh, partidos eh, casi sin tiempo el fin de semana, el sábado. Bueno, todo, la problemática de la liga. Y es lindo agradecerle a la gente que está ahí por convicción, más allá del voto, entonces está bueno eso. Eh, que, eh, más allá de, de la polarización que se ha dado entre Segura y tu figura, eh, y de los puntos de desencuentro que puede haber. También hay puntos de coincidencia, me imagino. Eh, ¿Con qué expectativa el día de la, de la votación en esta recorrida? Y quiero destacar también que estamos en este momento en la casa del doctor Mario Leito, que se ha transformado como un referente, digo, del tinelismo hoy en el norte. ¿Qué significado eh, tiene la región y Tucumán, especialmente para tu futuro? Bueno, primero agradecerle a Mario, un dirigente tan importante en el fútbol argentino y una institución tan importante como Atlético Tucumán. Eh, que apoye un proyecto de cambio y, y, sea, y sea consecuente con sus ideas y con su convicción de un primer momento, me parece que es muy importante para todo nuestro proyecto también, sobre todo por la persona de Mario y por los años que lleva eh, trabajando en el fútbol, eh, en su querido Atlético, justamente en un año donde Atlético vuelve a primera división, algo que nadie duda por la convocatoria que tiene Atlético eh, a, nivel, a nivel del fútbol argentino. Pero, pero me parece que ha sido, ha sido muy importante, eh, no solamente para la mesa del Nacional B y para todos los clubes del Nacional B, sino para todo el fútbol, lo, lo que es la presencia de Mario. Me parece que nosotros, más allá de puntos que puedan haber en comunes, también después, cómo, cómo se pueden implementar esos puntos en el trabajo diario. Entonces, nosotros somos personas que venimos trabajando en la AFA, por lo menos en el último tiempo, un año y medio, más un año, y cuatro meses, después de la muerte de Julio y vemos que hay un montón de cosas que tarda muchísimo en implementarse o que no se pueden hacer, entonces por ahí estar hablando de por supuesto que todos queremos erradicar la violencia, pero también está la forma y el compromiso y la manera y los contactos y la resolución y las ideas para hacer eso. Nosotros queremos también la revisación de contratos, de contratos extendidos hasta el 2030, la transparencia de los números, el control de los gastos, premios y castigos también en el fútbol, un sistema transparente en la designación de los árbitros, eh, cobrar en fecha como cuenta sueldo, como tendría que cobrar todos los clubes, y no estar recibiendo cheques a 90 y 120 días, y tomarlo como forma común eh, y aceptar ese pago de esa manera. Creo que hay un montón de cosas que, que, más que coincidencias, tenemos diferencias también en el procedimiento. Yo sobre eso voy, creo que la sociedad argentina votó un cambio y me parece que eso es también lo que decía el fútbol. Por eso lo más importante, yo digo, nosotros tenemos 75 asambleístas. Ya me decían, ¿y cómo vas a poder controlar que los asambleístas puedan votar lo que te han dicho a vos? Yo no voy a estar ejerciendo ningún control. Ya me han dicho que van a marcar las boletas. Nosotros lo único que vamos a hacer es buscar la transparencia. Desde el lunes vamos a trabajar para que esto sea un acto absolutamente transparente y los 75 asambleístas voten de acuerdo a la convicción y vamos a ir. Eh, con los juristas que corresponde, con los abogados que corresponde, instrumentaremos las medidas que corresponde para que todos los asambleístas tengan la total convicción de que lo que sienten realmente lo puedan votar con total libertad, recordando que los asambleístas no votan solamente por una convicción personal, sino que los asambleístas votan por un mandato de sus clubes, de la comisión directiva de sus clubes, mandato de las ligas y federaciones clubes que son elegidos comisiones directivas por sus socios y a su vez por todos los hinchas argentinos que quieren un cambio y una mejoría en el fútbol. Entonces, digo, yo no ayer dije, creo que una frase, yo no quiero ser eh, Patrick Swayze en la película Ghost, eh, un fantasma atrás de todos los que van a votar ahí, porque no me parece absolutamente no no me parece lógico eso. Yo confío plenamente mirando a los ojos y diciendo, si quieren cambiar esto, como me han dicho a mí, yo siento que nosotros vamos a trabajar por un cambio. Y tenemos amplia mayoría para ganar el jueves. La llega de Mauricio Macri, dos temas, y ya lo último porque hemos interrumpido una reunión. Tiene que ver con la primera vez que se dé que el gobierno nacional tenga potestad sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, sobre la policía metropolitana, sobre gendarmería, que está relacionado con la vuelta del público visitante, por un lado. Y también ya se anticipó que si viene el cambio incluso de nombre de Fútbol para Todos. ¿Se ha conversado eso con Macri en la última reunión? Marcelo, ¿se puede conocer algo? Sí, sí, trabajamos, trabajamos bastante o estuvimos hablando bastante de, de, de todo este, este programa de Fútbol para Todos y de los cambios que puedan existir a futuro. Me parece que lo bueno que tiene, lo bueno que tiene Mauricio Macri hoy como presidente de la Nación es que además fue presidente de una institución como Boca. Eh, con un reconocido trabajo en lo que ha hecho como dirigente deportivo. Por eso digo, está bueno que a nosotros nos juzguen no por el trabajo que cada uno tiene eh, personalmente, o sea, yo soy conductor de televisión y soy productor de televisión, pero a mí me gusta que para este lugar se me juzgue por el trabajo en mi club, en San Lorenzo de Almagro, que creo que hemos hecho hace casi tres años y medio un muy buen trabajo. Eh, pero bueno, esto es lo que también tiene Macri, que ha hecho una muy buena gestión en su momento y conoce perfectamente. Yo creo que a futuro el fútbol argentino, primero darnos cuenta que el 71-72% de nuestros ingresos proviene del Estado, que eso, eso tiene clara relación con que estamos ligados a la política y no está mal decir eso, sino que al contrario hay que aceptarlo y negociar y charlar para, para buscar algo, algo importante también, me parece, para el fútbol. Eh, hoy creo que no solamente nosotros podemos recibir el ingreso que nos puede dar el Estado a través del programa Fútbol para Todos o como se llame, sino también me parece que nosotros hoy podemos avanzar con el tema de la incorporación de la publicidad privada, que va a redundar rápidamente en un beneficio para los clubes también o en otras plataformas. Yo sigo sosteniendo que para mí lo que es la televisión es un formato, en algunos casos ya la gente, hasta perimido, eh, antiguo en el mundo. Yo no sé si todo el mundo ve hoy fútbol a través del aparato de televisión. Me parece que hoy el fútbol en el mundo se ve a través de otras aplicaciones también. Hoy un montón de gente ya con el teléfono apretando un botoncito puede llegar a los goles, al fútbol en cualquier lugar del mundo. Me parece que nosotros hoy tendríamos que tener un dispositivo a través de otra aplicación que le pueda dar otro ingreso al fútbol argentino. Lo que en su momento habíamos pensado, que yo se lo propuse a Julio Grondona, de un AFA, un AFA TV, un canal de AFA TV, me parece que hoy por ahí no, no está dado porque no le podrías cobrar al abonado de cable porque si no volvería a que otra vez se le vuelve a cobrar al ciudadano, cuando me parece que un logro que también tiene el ciudadano es que cualquiera puede ver hoy el fútbol, y me parece que es un logro que tiene bien ganado la ciudadanía o que fue, o que fue ganado en el gobierno anterior, y me parece que hoy se puede complementar con una, con una aplicación Gracias. como esta, y me parece que está muy bueno. Lo que pudimos también hablar es... La idea de, de fuerzas de seguridad, especialmente designadas para, para los espectáculos deportivos, yo creo que la violencia es el tema que tenemos que solucionar los dirigentes, pero no me parece que sea una, una cuestión solo de los dirigentes. Somos responsables, ¿eh? no es, yo no diría que no diría es una cuestión del Estado, lo que sí tampoco, no somos los únicos responsables, me parece que acá tiene que haber un gran trabajo del Estado y de la justicia, y eso es lo que hablamos también con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y con el jefe electo de, de la ciudad de Buenos Aires. Y es lo que tiene Macri también. Y hoy, leyendo el diario esta mañana, veo que Eugenio Bursaco, el nuevo secretario de seguridad, piensa lo mismo. Así que me parece que es muy bueno ir en esa línea. Bien, que disfrutes estas horas acá en Tucumán y vamos a compartir un cariño y un saludo también para, para agradecer a Mario Leito, a los dirigentes de Atlético de Tucumán y a la tía Ñatita, que seguramente el lunes los primeros nos va a estar viendo. ¿eh? Bueno, bueno un, un placer estar acá. Agradecerle a Mario que haya abierto su casa, su familia para, para poder charlar acá. Eh, muy lindo venir a, a, al club también atlético y después poder ver a la tía ñati, que ojalá que no se entere antes, porque le quiero no, dar una me sorpresa. Luna, pero... Bueno, listo. Bueno, eh, pues cada vez que me manda un mensaje se pone a llorar, así que va a ser un momento muy lindo volver a verla después de tantos años. Ha sido un gusto, Marcelo. Gracias, Omar, un cariño grande para todos.